Hola amigos de YouTube, soy Raúl de cocosas.com y hoy vamos a hablar de cómo hacer un helado fácil, con pocos ingredientes, sin leche, sin ningún tipo de contenido de alimento de contenido de origen animal y de forma económica además, y que queda igual que un helado de verdad, digamos. El procedimiento es muy simple, se necesitan dos frutas. Una de ellas siempre va a ser la banana o el plátano, que es lo que va a darle consistencia a nuestro helado y la cremosidad esta que todos conocemos del helado. Y la otra es una fruta de nuestra elección, va bien con frutos rojos generalmente, como puede ser frutilla, arándanos. Los pasos para hacer este helado son, primero vamos a cortar el plátano o la banana. Y la vamos a poner en una bolsa reutilizable o en un tupper o cualquier que tengamos que podamos poner luego en el congelador, en el freezer, ¿verdad? Para que la fruta se congele. Luego haremos lo respectivo con la otra fruta también. Y cuando tengamos todo congelado, tanto el plátano como la que hayamos elegido, la frambuesa o la frutilla, procederemos a usar la licuadora o algún procesador de alimentos. Primero pondremos el plátano, lo dejaremos un rato fuera de la nevera previamente para que no esté tan congelado y luego a baja velocidad y muy poco a poco también tenemos que ir removiendo con una cuchara. La idea es ir dándole, dándole, dándole hasta que logremos una mezcla, una masa homogénea, digamos, más bien cremosa. Cuando tengamos este punto, agregamos la otra fruta y seguimos con el mismo proceso hasta que realmente nos quede aquello como un helado. Como ven, no lleva nada más que dos frutas, o sea, es un helado totalmente frutal, pero queda con una consistencia, un aroma y un sabor impresionante. No necesita agregado de azúcar, ni de miel, ni ningún tipo de endulzante. Queda luego este proceso simplemente servir de helado, disfrutarlo y bueno, saber que pueden, de esta forma sirve para almacenar frutas, para épocas donde no tenemos normalmente fruta y también sirve para poder hacer un helado en casa de bajo coste, que es apto para cualquier tipo de persona prácticamente, salvo que tenga alguna alergia a la fruta que estamos usando, de hacerlo uno mismo, digamos, sabiendo lo que lleva, poder darle a los niños y demás. Bueno, si te gustó el video, no olvides de compartirlo, de darle dedito para arriba. Muchas gracias por los minutos prestados y nos vemos en el próximo video. Ponte de frente a la máquina. ¿Te gusta el helado? Sí. Está bueno. ¿Qué gusto tiene? A frutilla.